saluda Aretela Tespungala Nicaragua. El día de hoy les traigo esta receta que la estoy cocinando en lo que se conoce como crock pot o slow cooker, o que se cocine así lentamente. Estoy haciendo aquí una sopita de pollo. Aquí, como pueden ver, tengo 6 piezas de pollo, la cadera, 6 piezas de cadera de pollo. Tengo 6 papas que lavé, pelé y corté. Y tengo colocadas allí las zanahorias, más todos los condimentos. Le eché un paquetito de eso Goya para el color. Le eché un poquito de sal, le eché la pimienta negra, tiene perejil, tiene orégano. Y le eché una pizquita, así lo que pude agarrar entre mi dedo pulgar e índice, de canela molida. Y luego le eché el agua. Y como podrán ver, también tiene unas hojas de laurel. Vean. Entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente taparlo. Ahorita son las 10:55 de la mañana. Lo voy a encender. Lo voy a poner a fuego alto ahorita, porque como el pollo está congelado, lo voy a poner a calor alto, no fuego. A calor alto. Ya lo encendí. Y lo voy a dejar ahí hasta las 2 de la tarde. Luego a las 2 de la tarde ya esto lo voy a cubrir, porque quiero que se cueza un poquito más rapidito el pollo. Luego lo que voy a hacer a las 2 de la tarde es echarle licuada la cebolla, el tomate. Y aquí también tengo unos chiltomas que ya le eché aquí. También le voy a echar, creo, chiltomas. Le voy a echar el ajo. Le voy a echar jengibre. Y pues sí. Y creo que le voy a echar una yuca que tengo ahí congelada. Y esta va a ser la sopa para la cena. Ya para las 5 de la tarde esta sopa va a estar perfecta. Así que cuando usted esté en momentos de apuros, que no sepa si va a llegar a tiempo a la casa para cocinar la cena, o que si le va a dar suficiente tiempo hacerla, utilice su utensilio de cocción lenta. Lo deja ahí sentadito todo el día y todo tranquilo, no hay problema. Can you show them here? ¿Ve? Y así su familia y usted comen a tiempo. Como pueden ver, ahí la tengo ya encendida. Fue en calor alto. ¿Ve? Y esto es el crock pot. Bueno, les muestro la sopa como queda después, ¿ok? Dios les bendiga. Si tienen preguntas, déjenme saber. Hasta pronto. Y bueno, pues mis amigos, como pueden ver, aquí está la sopita ya hecha. No sé si pueden ver. Are you able to get a close-up on it so they can see that it's boiling? Está hirviendo. No sé si pueden notar, leche, la yuca, leche hierbabuena, leche, el tomate, la cebolla que había dicho, el jengibre y el ajito. Y así queda la sopa. Ahora la voy a servir y le puedo mostrar un poco más ya cuando se mire en el plato ya servida. Dios le bendiga. Okay. Y ahí está la sopa hecha en el crock pot o el cocinador lento. Riquísimo.